Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión hablaremos sobre Dios. En este caso en particular abordaremos sobre ¿qué es la gracia de Dios y cómo se manifiesta? Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. Que Dios te bendiga. Primero que nada, le hablaremos de la gracia que Dios perpetuamente nos ha regalado a los que lo necesitan. Es por eso que todos nosotros, todo el tiempo, debemos de ser obedientes y guardar sus mandamientos siempre y cuando lo busquemos en verdad para que se manifieste su gran poder sobre nosotros. La gracia es un don divino de nuestro Padre Celestial, que se deriva de su gran amor y misericordia, que son infinitas. Ya que Él no quiere ver a su generación perdida en el mundo del pecado. Y está dispuesto a darnos nuevas oportunidades y hacer de cada uno de nosotros una nueva y mejor persona. Esta gracia se puede manifestar a través de su Espíritu Santo en aquellas personas que deciden hacer su voluntad y vivir en santidad. También a través de la adoración puede manifestarse la gracia divina, ya que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La humanidad desde tiempos antiguos se han encontrado en constante conflicto con Dios a causa de la rebeldía del hombre que decidió caminar conforme a su creencia. Como lo describe la Biblia, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 16:25. Debido al pecado que tuvo origen desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, las generaciones siguientes fueron maldecidas a causa de la maldad. Dios tomó una decisión determinante, la cual provocaría la exterminación de la humanidad, ya que Jehová acabó con los hombres a través de un diluvio. Pero aún así, Dios airado tuvo misericordia de un hombre llamado Noé, al cual le pidió que construyese una arca, en donde debía resguardar la vida de su familia y la de cientos de animales. En esta historia podemos ver cómo la gracia de Dios se hizo manifiesta en la vida de este hombre, debido a la obediencia y la bondad de Noé. Dios es un ser de infinito amor. Por tal motivo, se arrepintió de haber destruido a la humanidad. Así que por tal razón, decidió establecer un pacto entre él y su creación en donde asegura no volverla a destruir otra vez. Su misericordia y gracia se extendieron hasta nuestra generación, ya que fuimos redimidos y salvados por su Hijo, el cual sufrió un terrible martirio a causa de nosotros. A este sacrificio se le conoce también como un pacto de gracia. Abraham fue un hombre fiel al Señor, que mantuvo su fe hasta el final, manteniendo constantemente una comunión con Él. Tanto así que logró tener un hijo a una edad bastante avanzada. Asimismo, Daniel fue salvo cuando fue arrojado al pozo de los leones,
ya que Dios envió a un ángel para cerrar la boca de esos animales. Y en el Nuevo Testamento se puede notar claramente cómo la gracia de Dios moraba en la vida de aquellos hombres, ya que muchos fueron sanados y liberados de su pecado. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com.